La basura es un viejo conocido. A todos nos es familiar la cantaleta: generamos basura en exceso. Generamos basura en exceso. Generamos basura en exceso. Sin embargo, el hecho de escucharla una y otra vez no significa necesariamente que la entendamos, y tampoco implica que tengamos que aceptarla como una realidad rotunda. Es una cantaleta que requiere menos canto y más análisis. ¿De veras generamos basura en exceso? Basura. Basura es aquellos productos que nacen del consumo del ser humano que ya no tienen un uso específico. Es lo que no sirve. Todo aquello que ya no necesitamos. Aunque es un término que ya no se usa en la actualidad. Es lo que desechamos y lo que simplemente dejó de importar. Que no necesariamente son basura. La palabra es residuo. Es lo que perdió su capacidad de uso, de capacidad de cambio. Se vuelven basura una vez que se van a los destinos finales. Entonces lo que depositas justamente en el bote de basura. Debemos aprender a valorizar aquello que estamos desechando. ¿Estamos seguros que toda la gente lo entiende así? No, ese es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer las autoridades educativas y de gobierno en materia ambiental para tratar de que la población entienda el concepto de lo que es generar residuos. Parte del problema de muchas de las estrategias de reciclaje probablemente estén conectadas con un problema fundamental. No sabemos bien a bien qué es basura. Y al desconocer un asunto tan básico, también se complican las estrategias para su reciclaje. La mayoría de la gente no hace botellas de plástico en su casa, ni tiene fábricas de unicel, ni produce llantas al por mayor. Entonces, ¿por qué nos autodenominamos generadores de basura? Más que generadores, somos consumidores y desechadores de lo que otros generan. Y aunque este principio de consumir y desechar no tendría que ser un problema porque es el principio básico para que cualquier organismo y cualquier sociedad sobrevivan, es evidente que sí hay un problema que se deriva de nuestro consumo exagerado. Tenemos que empezar a cambiar los esquemas de consumo. Tenemos que aprender a comprar productos que puedan reutilizarse. Tenemos que aprender a comprar productos que no tengan tanto empaque, de manera tal que cada vez vayamos haciendo un consumo sustentable de los productos que nos venden los comercios y al mismo tiempo estar generando menos cantidad de residuos. ¿Quiere decir que si dejo de comprar, mi cantidad de residuos se va a reducir? Claro, precisamente una de las estrategias que estamos estableciendo en el gobierno es una política de tres R's: reduce, reusa y recicla. Es decir, reducir en casa el consumo para generar menor cantidad de residuos. Tratar de reusar al máximo los productos que ya consumimos y tratar de participar en esquemas de reciclaje. El exceso de residuos no solo es consecuencia de las decisiones del consumidor, sino también de aquellos que regulan las decisiones de los que sí los generan. Porque así como es necesario consumir menos, parecería igual de imperativo obligar a quienes diseñan y comercializan los productos a pensar en el ciclo completo que termina invariablemente en el tiradero de basura. Haz productos con menos empaques, envuélvelos con materiales biodegradables, reduce tu producción de botellas de plástico. Serían las frases idóneas para los otros responsables del exceso de basura. ¿Qué pasa con los generadores de la basura? ¿Cómo obligarlos a tomar decisiones para reducir la generación de residuos? Yo creo que es posible, no fácil, porque siempre que involucres recursos no es fácil, pero yo creo que incluso en el largo plazo, el empacar de manera más austera y embalar de manera más austera los productos puede incluso generarle ahorros a las compañías que lo hacen.
Sé que México tiene acuerdos de exportación de residuos a Estados Unidos o Japón, por ejemplo, en los que se hace explícita la responsabilidad de quien hace un producto para hacerse responsable de todo el ciclo del producto, desde que se genera hasta que se reciclan, se reusan, etcétera. México está, por ejemplo, exportando a Estados Unidos las baterías gastadas de teléfonos celulares que contienen componentes peligrosos. Porque no tenemos la tecnología todavía en México para tratar dichos baterías de celulares. Pero no es que forme parte de una estrategia del gobierno, son ejemplos aislados. Hay que trabajar más en ese sentido. ¿Quién tiene más ingresos necesariamente genera más residuos? No siempre el que tiene más tira más, pero sí te puedo decir que nosotros los mexicanos cada vez vamos tirando más basura porque cada vez consumimos más productos y estos productos tienen una cuestión que son los famosos empaques. La forma de vender los productos cada vez es más sofisticada. Trae una cajita más la envoltura, más el papel, más el moño, más la tarjeta. Acabas tirando la mayor parte de lo que compraste y te quedas con la menor parte. Creo que no hemos aprendido a reciclar los productos que ya usamos. En el fondo, la generación de desechos tiene poco de democrático y bastante de desigual. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 65% de los desechos totales son producidos solamente por 10 entidades: el Estado de México, el DF, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Chiapas. Los dos primeros lugares, el Estado de México y el Distrito Federal, son también las dos entidades más densas y con mayor actividad económica, lo cual podría interpretarse como una relación entre densidad y residuos. Entre más denso es un lugar, más residuos genera. Pero Chihuahua y Baja California son dos de los estados con menor densidad poblacional y actividad económica, y sin embargo están en el top 10 de los más cochinos. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué hace que una ciudad genere más residuos que otra? ¿Quién vive en las ciudades más densas genera necesariamente más residuos? No necesariamente, depende mucho de los patrones de consumo. Por ejemplo, la gente que vive en el sur del país genera mucha materia orgánica porque casi no consumen productos industrializados. Si van a comerse un jugo de naranja, ellos exprimen la naranja, entonces generan los componentes de la naranja que no se utiliza. En cambio, en el norte del país compran un frasco donde ya viene el jugo de naranja. Entonces generan más desechos de plástico, de cartón o de papel en el norte y en el sur generan más materia orgánica. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, hace 30 años la generación de residuos por persona en América Latina iba de los 200 a los 500 gramos. Hoy los latinoamericanos producimos de 500 gramos a un kilo de basura diario. En México se producen alrededor de 41 millones de toneladas de residuos al año. La cuestión es saber si eso es de verdad un exceso. Y una primera vía puede ser comparándolo con otros. Comparado con Estados Unidos, China y varios países de la Unión Europea, parecería que la generación de residuos en México no es tan grave. No solo no está entre los que más residuos generan, sino que incluso, a nivel Latinoamérica, es uno de los que menos residuos domésticos producen. Si lo vemos de nuevo, resulta que los más cochinos son también los que tienen índices de crecimiento económico más altos. Seamos tantito positivos. En teoría, si los países que producen más residuos son los que tienen mayor Producto Interno Bruto, quizás significaría que la cantidad de residuos de cada país es proporcional a su desarrollo económico. Si fuera cierto, habría razones para celebrar el cochinero mexicano, pues a la par que generamos residuos, estamos acelerando nuestra economía. La verdad, dicen los economistas, esto no funciona así. Volvamos al principio entonces. ¿41 millones de toneladas de basura al año es de verdad un exceso? Probemos otra vía, un escenario a la inversa, en el que en lugar de que nosotros generamos basura, ella sea la que vuelve a nuestras manos. Aunque en teoría toda la basura que generamos nos pertenece, pareciera que al tirarla, dejamos de ser dueños de ella, nos deshacemos de ella. Pero en realidad no. En realidad, la basura se queda en casa, contamina nuestro aire, ensucia nuestra agua, pervierte nuestro suelo y daña los ecosistemas de donde sacamos nuestros recursos.
La basura genera un impacto ecológico y económico. Esta idea de que al deshacernos de la basura contaminamos nuestra casa no parece generar reacciones en la realidad. Y no las tiene, muy probablemente, porque no vemos el recorrido de los residuos. Desde que los tiramos en un basurero o los damos al camión recolector, ¿qué les pasa? ¿En dónde terminan? En Seattle, Estados Unidos, algunos investigadores decidieron averiguarlo a través de un sistema denominado Trash Track, algo como la pista de la basura. Pusieron etiquetas electrónicas en un total de 3.000 residuos, entre ellos computadoras, envases de plástico, vasos de unicel, etc., para monitorear su recorrido y su paradero. Al final del análisis, los investigadores descubrieron que el 75% de los residuos, cerca de 2.250 objetos, encontraron facilidades de reciclaje, cosa que revela el éxito de los procesos de aprovechamiento de residuos del país. Pero el estudio también exhibió problemas. Algunos objetos etiquetados tuvieron desplazamientos que requirieron mucha energía, lo que implica una extrema inversión económica y energética. Eso es Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaría si hiciéramos lo mismo en un país donde solamente se recicla el 4% del total de residuos? ¿El trash track a la mexicana sería igual de exitoso? Tenemos condiciones muy diferentes a los de Estados Unidos. En Estados Unidos todo el proceso que tienen ellos de recolección, transporte, almacenamiento o disposición final de los residuos es muy profesional. En México tenemos todavía mucha prepepena. Desde que llega el residuo al camión de la basura, ya está la gente separándola. O cuando la tiramos en la calle, hay gente que está pepenando la basura que recolecta y que se tira en la calle. Entonces, sería mucho más difícil darle un seguimiento formal a un residuo con los esquemas que tenemos en México. ¿Reciclar de veras nos conviene? ¿El costo económico y ecológico de reciclar es menor a no hacerlo? Desde luego, porque si no al rato vamos a tener que estar sacrificando espacios de generación de alimentos o de vivienda para poner la basura que estamos generando. O sea, el planeta es finito. O sea, de hecho ya estamos viviendo de prestado en el planeta, ¿no? Ya consumimos más de lo que el propio espacio planetario nos da. La separación de residuos y su reciclaje implica una fuerte inversión económica e incluso un impacto al medio ambiente. Pero la opción opuesta, el no hacerlo, parece ser mucho más arriesgada. La crisis del exceso de basura ha propiciado iniciativas extremas como el programa Waste Zero, o cero basura, incorporado en varios hogares de Nueva Zelanda. A través de él, se busca que los ciudadanos modifiquen sus hábitos de consumo y generen la mínima cantidad de residuos. Muchos neozelandeses han dejado de comprar empaques que generan residuos y han empezado a usar envases de vidrio o bolsas de reciclaje para todos los productos del hogar. Todos sus residuos orgánicos los convierten en composta para el jardín e incluso han empezado a elaborar sus propios productos de limpieza. El programa de Basura Cero no solo ha generado un estilo de vida con un mínimo impacto ecológico, sino además un beneficio económico en el bolsillo de las familias. No hace falta ir muy lejos para ser testigos de los beneficios económicos de la separación de los residuos. Aquí mismo, en México, hay muy buenos ejemplos de que la mal llamada basura puede ser fuente de bienestar social y económico para el gobierno, la iniciativa privada y hasta el mismo consumidor. Desde marzo del 2012, la Ciudad de México inició una innovadora iniciativa para promover el reuso y la separación de residuos entre los capitalinos. Una vez al mes, se lleva a cabo el llamado Mercado del Trueque, en Chapultepec. En él, la gente intercambia sus residuos previamente separados por puntos verdes que puede canjear por verduras, hortalizas, dulces y flores. Para nosotros, el objetivo en particular de esta iniciativa es transmitir a la comunidad la idea de que los residuos los tenemos que valorar, de que es una forma también de contribuir al mejoramiento del medio ambiente, la separación, y de que pueden intercambiarse, venderse y reintroducirse a la cadena productiva de materiales para volver a hacer bienes sin gastar otra vez los recursos naturales. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a los mexicanos entender esto de la utilidad de lo que en apariencia ya no sirve?
Mira, yo pienso que porque no tenemos los incentivos adecuados. La verdad es que en la ciudad somos muy, muy participativos y tú lo puedes ver aquí, pero es también muy desmoralizante cuando tú separas los residuos o los reutilizas y ves que otros no lo hacen o el camión los junta. Eso la verdad no te incentiva a hacerlo. O cuando no tienes una forma de cambiarlo por dinero, por productos, por lo que sea. Este mercado es una iniciativa que promueve eso, un incentivo para que la gente lo haga. La gente viene a vivir una experiencia nueva, vienen con los niños, los adultos mayores, o sea, es una experiencia de comunidad y ha sido muy satisfactorio para nosotros. Esto es una muestra de un ejercicio ciudadano que pretende fomentar la incitadora idea de que podemos obtener algo de lo que en apariencia ya no nos sirve. Uno de los ejemplos más notables de aprovechamiento de los residuos desde la iniciativa privada es el caso de Coca-Cola México y sus plantas de reciclaje de envases de PET, las siglas del politereftalato de etileno. Sus dos plantas reciben actualmente millones de botellas de PET y generan un total de 30 millones de toneladas de resina reciclada al año, que usan para producir nuevas botellas. Para el 2015, de hecho, la empresa espera que todas sus botellas estén hechas con 25% de resina reciclada. Y aunque la ganancia económica para la empresa no es significativa, el proyecto empieza a tener un fuerte impacto en la percepción social y aprovechamiento de uno de los plásticos que más se consumen y desechan en México. Coca-Cola llega a México hace más de 80 años y sin embargo la industria del reciclaje de PET es reciente. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que Coca-Cola viera al PET como algo útil más que como un residuo? En realidad es una resina nueva que tiene realmente poco tiempo en el mercado, a diferencia de otros residuos como puede ser el vidrio, el aluminio, que ya son muy maduros en el mercado. Y al ser este un residuo nuevo o un material nuevo y por lo tanto un residuo nuevo, hay que desarrollarle su propio mercado, ¿no? Entonces ahí es donde Coca-Cola decide comprometerse directamente, involucrarse y hacer sus inversiones para fomentar y formalizar toda la cadena de acopio y reciclado de PET. ¿Qué hace falta para que la industria y las empresas de este país vean a la basura o a los residuos como algo útil y no como algo inservible? Yo creo que es importante entender que el tema de los residuos sólidos se tiene que atacar bajo el concepto de responsabilidad compartida, en donde se tiene que involucrar la sociedad, las industrias y se tiene que involucrar el gobierno y todos trabajar de manera conjunta para atacar y resolver el problema. En el caso del PET, desde hace aproximadamente 10 años, se inició un compromiso importante y una concientización de estas empresas que ponen los envases en el mercado para involucrarse, invertir y desarrollar el negocio de reciclado. Yo creo que es el camino que deben de seguir todos los residuos sólidos se deben de manejar en este concepto de responsabilidad compartida. El consumidor también es corresponsable en disponerlo correctamente, en hacer pequeñas acciones de un alto impacto ambiental. A la hora de terminar de consumir una bebida, aplastar la botella, taparla y depositarla en un bote de basura. Muchas de las grandes empresas que inician proyectos de aprovechamiento de residuos lo hacen con el objetivo de obtener un beneficio económico o social. Y es así porque ven en los residuos algo que de manera general el consumidor común no ve. Son útiles. A pesar de que nos deshagamos de ellos, a pesar de que su función principal haya sido cumplida, son útiles. Siguen teniendo una utilidad para otros fines. Y en esa simple propiedad hay una clara oportunidad de negocio que se va volviendo cada vez más y más promisoria, aunque no necesariamente genere dinero. El concepto del reciclado de PET en este proyecto tiene varios componentes. Tiene el componente económico que acabas de mencionar, el componente desde luego tecnológico para poder convertir este residuo otra vez en un producto que pueda estar en contacto con alimentos, y luego tiene el componente ambiental y social. Garantizan y le dan certidumbre a un sector muy grande de población que vive de esto, que son recolectores, pepenadores en todo el país. En este enfoque de corresponsabilidad, ¿Coca-Cola no es también corresponsable de este exceso en el consumismo de los mexicanos?
Coca-Cola es un ejemplo en las acciones que está tomando para mejorar la sustentabilidad de sus envases. Se habla de que los envases están mal dispuestos en el medio ambiente, que hay envases tirados en la calle, que acaban en los ríos, pero no es culpa del embotellador o de la marca Coca-Cola que eso suceda. Es un problema de falta de cultura en el consumidor y muchas veces de falta de infraestructura para que se canalicen bien los residuos. Las botellas pues no caminan solas a una carretera, alguien las tiró mal. Y ahí es donde hay que trabajar en la parte educativa, en la parte de infraestructura y en el compromiso de reincorporar esos envases nuevamente a las cadenas productivas y que acaben siendo, en este caso, nuevamente envases. Nos hemos convertido en monstruos generadores de residuos. Lo dicen las cantaletas, pero lo confirman los números, las casas, las calles y en general nuestra calidad de vida. En el discurso parecería lógico e irrefutable lo que tendría que hacer una sociedad responsable del problema. Reducir nuestro consumismo, o hacerlo más eficiente al menos, maximizar el uso que le damos a todo lo que consumimos, separar nuestros residuos, reciclarlos, reusarlos, etc. En la realidad, sin embargo, estamos muy lejos de ello, porque todas estas buenas prácticas implicarían un cambio de vida y un cambio de percepción. Implicarían inevitablemente asumirnos como los dueños y señores de la basura, responsables de cómo se genera, pero también de cómo se comercializa, cómo se transforma, cómo se transporta, cómo se aprovecha y cómo se vuelve a comercializar para generar un beneficio. Lo grave quizás no es tan que nos hayamos convertido en monstruos generadores de basura, sino que lo hayamos hecho sin la capacidad de ver la maravilla de nuestro fruto, la posibilidad de generar riqueza y bienestar social de nuestra propia basura.